En Solar Estéreo, las 6 y 32 minutos. La gerencia de la emisora Solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Buenos días, oyentes de Solar Estéreo 107.7, www.solarfm.com.co y Facebook Live. Tengan todos una excelente mañana de jueves. Hoy es 20 de octubre de 2022, día 293 del año, restan 72. Con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo, en la mañana de noticias, Marta López con ustedes, esperando que llegue Nelson Pardo, quien me confirma que en esta mañana cae lluvia en el municipio de Landazuri. Viene en camino. Las 6:33 minutos, Solar FM Estéreo, con la información local, departamental, nacional e internacional. En un día como hoy, damos gracias a Dios por la vida, la salud, nuestros seres queridos y por todas las bendiciones que recibimos día a día. Las 6 de la mañana, 34 minutos, ustedes participan con nosotros al 315-631-3310, 315-631-3310, para que a través de la línea WhatsApp de Solar nos envíen las imágenes, los videos de los hechos que acontecen en su barrio, vereda, sector o institución. Carrera cuarta número 721, la dirección del micrófono cívico de Solar Estéreo. Muy buenos días, llega Blanca López a la sintonía. Un abrazo desde Bogotá, feliz jueves para todos. Muchas gracias, Blanca. Para Héctor Manuel López Vita en la ciudad de Barranquilla, amor y prosperidad en este bello día. Johnny Arlán Bedoya, muy buenos días Martica y todos los oyentes, excelente día para todos, Dios nos bendiga desde Bogotá. ¿Cómo está el clima en Bogotá a esta hora, Johnny o Blanca, que están allí en la ciudad? Anoche don Benjamín Gómez desde Bogotá nos manifestaba agua, lluvia en las horas de la tarde en el sector de Bosa. Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca, muy buenos días, bienvenida mi gente de Tabio, Cundinamarca y también de la mesa. Ramón Gámez, saludos desde la ciudad de Arauca, bendiciones. Gracias por la compañía a esta hora, hoy jueves 20, el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga, las terminadas en 5 y 6. 5 y 6 es el pico y placa para Bucaramanga desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Llovió toda la noche en Bogotá. Es el reporte del clima desde la ciudad de Bogotá. Gracias, Johnny Arlán. 6:35 minutos. Sistema informativo. Buenos días para todos los Galvis, los Gómez, los Zabalas y a todos de parte de Marta Tobar. Oyentes con Solar Estéreo, 6:35 minutos. Tenemos información a esta hora del juzgado penal del circuito con funciones de conocimiento Cimitarra, por medio del cual se cita al señor John Freddy Rivera Roa para que reciba notificación personal en la oficina del juzgado, que está ubicada en la calle 10, número 408, Cimitarra. Mucha atención, John Freddy Rivera Roa. Se le informa que debe recibir notificación personal del auto de fecha 3 de octubre de 2022, proferido por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, donde se declara extinción de la sanción penal, para lo cual se necesita su comparecencia ante las oficinas del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cimitarra, ubicado en la calle 10, número 408, Cimitarra Santander, teléfono 310-882-3142. Información que hace llegar Jorge Andrés Rueda Solano, secretario. Salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Mariela Hernández, buenos días, bendiciones para todos. Desde Bogotá, la sintonía con Mariela Hernández. 6:37 minutos. Mucha atención, Mónica Sabogal invita a la celebración de la Eucaristía el domingo 6 de noviembre a las 6 de la tarde por el primer aniversario de fallecimiento de su padre, Wilfran Fernando Sabogal Yarse.
Esta se llevará a cabo en la iglesia San José de Cimitarra a las 6 de la tarde, domingo 6 de noviembre. Ella ha querido que las personas que así lo deseen y puedan asistir con camisa roja lo hagan. El 6 de noviembre a las 6 de la tarde en la iglesia San José de Cimitarra. Por su asistencia, un Dios les pague. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Buenos días, Esperanza Rojas desde Suaita, Santander. Un abrazo, mil bendiciones, tía. Marta Almeida desde la ciudad de Bucaramanga. Buenos días, Martica, bendiciones. Me gusta escuchar Solar Estéreo desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta. 6:38. Parece ser que a la comunidad de la calle Novena, entre carreras octava y novena, se les olvida que la basura no pasa por ese sector en un día como hoy. Desde anoche, basura ahí en la esquina de la carrera octava con calle Novena. Y esta la colocaron anoche ahí, hoy ya amaneció en la calle Novena entre carrera 7 y 8. Hay demasiada basura en este sector, no se les olvide, amigo arrendatario, cuando usted entregue el apartamento o la casa al nuevo inquilino, explíquele los horarios de la basura para que este no la saque en el horario que no corresponde. Muchas veces son inquilinos nuevos, otras veces son personas que no entienden y que ya no sabe uno ni qué hacer con tanto desorden de basura en el pueblo, porque la sacan en el día y en el horario que no es. Desde la noche no deje basura, que lo más obvio es que va a amanecer regada en toda la carretera. 6:39 minutos, Solar FM Estéreo 107.7. Recordamos que se estará realizando un show musical con Ana Lucía Linares allí en la calle 7, frente a la bodega del señor Luis Quiroga, el día 29 de octubre. Es un show musical con Ana Gabriel de Colombia y Rafael Orozco. Allí se les espera a disfrutar de una noche amena. Además de la música, se estará ofreciendo comidas, bebidas, los esperamos. Entrada gratis a partir de las 8 de la noche. Nos escribe por acá Blanca López, buenos días. El abrir nuestros ojos cada mañana ya es una gran bendición. Un abrazo para todos, cuídense mucho. 20 minutos nos separan de las 7. Muchas gracias por su mensaje, Blanca. Y para Diego y Norelis, quienes se reportan a esta hora, muy pero muy buenos días desde el lavadero de carros y motos, calle Novena, Parque Lineal. Diego, Norelis, Sebastián y Felipe, Luis, camellosos. No somos los únicos, pero sí los mejores. Dios te bendiga a todos los de Solar. Amén. 20 minutos nos separan de las 7. Vamos con la información departamental, nacional e internacional para este día jueves 20 de octubre. Salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Atención, mucha atención. Ayer 19 de octubre se llevó a cabo el Día Mundial del Autocuidado, fundamental para prevenir el cáncer de seno. Escuchar de su médico un diagnóstico de cáncer de mama genera sin duda un choque emocional fuerte, pero hay esperanza. Y mucho más si se realiza el autoexamen y se practica el autocuidado. Esto podría salvarle la vida. A finales de 2019, después de múltiples exámenes y gracias a una prueba especializada para detectar cáncer hereditario, conocida como Myhre, fue diagnosticada por el síndrome de Li-Fraumeni, una predisposición genética al cáncer escasa y poco común. Se decidió que su tratamiento sería una mastectomía bilateral, que es la remoción total de los senos, y se ordenó la misma prueba para su madre y hermano, ya que el protocolo en genética indica que es necesario descartar que los familiares del paciente en primera línea de consanguinidad también tengan esta predisposición. Se recomienda estar atentos para identificar los signos de alarma, como fiebre persistente por más de 5 días, malestar general, pérdida del apetito, dificultad para respirar o tos seca.
Son cuidados que usted y su familia deben tener para afrontar el triple episodio. Suena duro, pero ya no tendrá que sufrir más Catalina por su alto riesgo de padecer un cáncer que pudiera costarle la vida. El 19 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, pero desde que la Organización Mundial de la Salud proclamó la fecha, hace ya varias décadas, la lucha contra la enfermedad ha tomado tal fuerza que ahora se habla no solo de una fecha, sino de todo el mes rosa. Y por eso en octubre se adelantan alrededor del planeta diferentes campañas de concientización y prevención. Hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud se ha fijado algunos objetivos en una iniciativa para reducir en 2,5% por año la mortalidad mundial por cáncer de mama, con lo cual entre 2020 y 2040 se evitarían 2,5 millones de decesos. Las 6:43 en Solar FM Estéreo. Salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. Blanca López nos cuenta que hay mucha lluvia en Bogotá, mucho frío, muchos truenos, ni se diga. Pero bien, gracias a Dios. Aquí en Cimitarra amanecemos tiempo seco por un momentico, pero está bastante oscuro. El panorama se ve que va a llover y se han escuchado truenos acá en el municipio de Cimitarra, pero que haya llovido en sí, solo parece una leve llovizna en el sector del centro, pero ya escampó. Einer Hernando Moncada, muy buenos días, Martica, un saludo muy especial para ti y todos los oyentes de Solar. Feliz día desde Bogotá, clima lluvioso, pero con todo el positivismo. Feliz día, muchas gracias, Einer Hernando Moncada, en la sintonía a través de Solar FM Estéreo 107.7, la información. Más noticias a esta hora. Vean esta noticia. Oscar, el gato que logró predecir la muerte de más de 100 personas. Durante varios años, el gato Oscar se acurrucó en más de 100 pacientes y al poco tiempo ellos morían. El gato Oscar se volvió popular debido a su don por predecir la muerte de más de 100 personas en Estados Unidos. Un equipo médico del Steer House del Providence en Roy Island adoptó al felino en el año 2005. Oscar llegó al hospital como parte de un programa de terapias con animales. Ahí descubrieron que el gato tenía una forma de identificar a los pacientes que se van a morir. El gato llegaba hasta la cama de los pacientes, posteriormente los olía y se acurrucaba junto a ellos. Los doctores, al ver esto, sabían que esa era la señal del felino para indicar que esa persona iba a fallecer. Luego de que el gato hiciera este ritual y los médicos entendieran que el paciente iba a fallecer, procedían a llamar a los familiares para que se despidieran de su ser querido. 6:45 en Solar Estéreo. Sistema informativo. Les recuerdo el concurso que tiene la confitería Punto Mágico aquí en Cimitarra, salida a la India. Los niños que deseen participar para ganarse una fiesta en Mundo Feliz, que está ubicado en la salida Puerto Araujo, deben en primer lugar acercarse a la confitería, tomarse una fotografía con los monstruos mágicos que hay allí en la entrada de la confitería Punto Mágico. Esta foto la pueden subir a las redes en Instagram, @puntomágico, o la pueden enviar también al WhatsApp de la confitería Punto Mágico. Ellos se encargarán de subir la información, la fotografía, a las redes de la confitería, y ustedes como papitos y como chicos participantes deben buscar la mayor cantidad de me gustas a esta foto. La que tenga esta cantidad de me gustas más que las demás se estará llevando a cabo el premio. Es una fiesta en la cual el ganador puede invitar a 14 niños más. Es en total para 15 niños en Mundo Feliz, salida a Puerto Araujo. Esto será el 31 de octubre, así que corriendito a tomarse la foto, porque entre más tiempo tengan la foto en las redes, pues más me gustan pueden obtener y podrán ganar. El 321-971-6921 es el número de la confitería
donde también pueden enviar la fotografía a través del WhatsApp 321-971-6921. El niño no debe estar disfrazado, puede estar particular y tomarse la fotografía para que pueda participar. Debe sí estar en la fotografía con los monstruos de allí, de la confitería Punto Mágico. Las 6:47 minutos. Sistema informativo. Gilberto Cruz, muy buenos días. ¿Necesita ese gato? Pues no le tenemos ese, pero hay muchos más que están buscando hogar. Si usted necesita un gatito que le brinde compañía, le tenemos gatitos en adopción. Sea responsable, esterilice, cuídelos, vacúnelos, púrguelos, y tenemos muchos gatitos por obsequiar. Se pueden contactar conmigo o con Jorge Eliezer Ferraro. En 12 minutos, las 7 de la mañana, Solar Estéreo. En otras noticias, mucha atención, encontraron un balde lleno con partes humanas, esto en Antioquia. Partes humanas fue lo que encontraron en una quebrada. Las autoridades se encuentran en la búsqueda del resto del cuerpo, que sería de un hombre. Hacia las 12:40 del día de este lunes, festivo 17 de octubre, una llamada a la línea 123 alertó a las autoridades. En la quebrada La Madera, perteneciente al municipio de Bello, Antioquia, había partes de un cuerpo humano. Una patrulla de la policía se dirigió al lugar, carrera 73 con calle 20C del barrio París. Los uniformados confirmaron que las partes humanas estaban dentro de un balde blanco y en estado de descomposición. El coronel Aníbal Villamizar, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que se trata de las partes inferiores de un cuerpo humano que se cree serían las piernas de un hombre por la vellosidad, y que se investiga si las mismas fueron arrojadas allí o arrastradas por el agua. La idea es seguir buscando las demás partes, indagar por información y mirar el tema de desaparecidos, a ver si alguno coincide con las características que se tiene hasta el momento, expresó el coronel Aníbal Villamizar, comandante operativo de la Policía Metropolitana. El coronel Villamizar no descartó que las partes humanas encontradas en Bello obedezcan a un caso de retaliaciones entre organizaciones delincuenciales. Por ahora, el hecho es motivo de investigación. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Blanca López, gracias por ese cafecito con el croissant. A mi gente de la panadería La Espiga, un saludo de buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Las 6:50, en 10 minutos serán las 7 de la mañana. Las personitas que aún están aportando a la familia Gómez Poveda para los gastos médicos de Larry o Camilo, quien se encuentra en Ecuador, se les agradece llevar su ayuda donde Carmen, la hermana de Camilo, en el barrio Alfonso López, carrera octava con calle novena esquina, o consignar a la cuenta de Bancolombia Ahorro a la Mano 0322-702-1280, 0322-702-1280, quienes puedan colaborar, contribuir con los gastos médicos de Larry o Camilo Gómez, quien se encuentra en Ecuador. En 9 minutos, las 7. Estas son las noticias de hoy. Otras noticias para hoy jueves, mucha atención. Los daños que han dejado las lluvias en los últimos días. La rápida acción de los bomberos de Bucaramanga permitió que rescataran a una mujer de 80 años aproximadamente en su vivienda, luego de que colapsara el techo de su casa en el barrio La Concordia, en Bucaramanga. La mujer fue identificada como Sofía Delgado Ballesteros. Un milagro sucedió debido a que la rescataron sana y salva después de que el techo de teja y baraque cayera sobre su propia sala cuando ella se encontraba dentro de la vivienda. El teniente de bomberos Edgar Ochoa aseguró: se acudió a atender una emergencia sobre la caída de un techo, lo cual ocurrió en el barrio La Concordia. Nosotros nos acercamos con un vehículo y 5 unidades.
y procedimos a hacer el rescate de la señora que se encontraba en la parte posterior de la casa. La señora estaba intacta, sana y salva. El techo que se cayó fue el que se encontraba en la mitad de la vivienda, más o menos donde se ubica el comedor. Ahí fue donde el techo colapsó. Fue necesario remover todo esto con herramientas como motosierras y hachas. Logramos acceder a la señora, la cual la rescatamos sana y salva. La mujer fue entregada a sus familiares y no presenta ninguna herida. Según las autoridades, al parecer, un techo en mal estado que cede por las lluvias de los últimos días fue lo que afectó la vivienda de la adulta mayor. Varias emergencias atendieron el cuerpo de bomberos en Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón tras las intensas lluvias del fin de semana que se extendieron hasta la madrugada de este martes. Las autoridades reportaron que se presentaron inundaciones en viviendas de los barrios Palenque y Los Bambúes de Girón. También se registraron inundaciones en la vía que comunica a Girón con el norte de Bucaramanga, que afectaron la movilidad en la zona industrial. Con maquinaria se empezó a remover los pequeños derrumbes y rocas que cayeron sobre la vía que comunica a Girón con Lebrija y el aeropuerto Palo Negro. El Cuerpo de Bomberos de Florida Blanca informó que una persona resultó herida tras la caída de un kiosco social ubicado en el barrio Quinta del Llanito, en Girón. La persona fue llevada a un centro asistencial por una ambulancia, señala el comunicado de la entidad. La Gobernación de Santander informó que en 12 municipios se presentaron emergencias por la intensidad de las lluvias durante el puente festivo. Las autoridades evalúan los daños y actualizan el censo de las familias afectadas en el departamento a causa del invierno. Estas son las noticias de hoy. Romel Sánchez y oyentes de La Brillantina, muy buenos días. Gracias también a esta hora para los amigos del centro en la sintonía, el panadero Merardo Páez. 6:54 en Solar FM Estéreo. Continúan los pagos del subsidio de Colombia Mayor para 6.900 abuelitos en Florida Blanca, Santander. Esto se realizaron los pagos del programa Colombia Mayor correspondientes a la nómina del mes de septiembre en Florida Blanca, Santander. Más de 6.900 florideños de la tercera edad recibieron el incentivo del Departamento para la Prosperidad Social. En la ciudad fueron dispuestos 15 puntos autorizados de Apuestas La Perla para que los adultos mayores pudiesen recibir el incentivo. Las direcciones de los puntos podrían estar consultadas en las redes sociales de la Alcaldía de Florida Blanca. 6:55. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Saludos de buenos días para nuestra gente del cruce de Santa Rosa en la finca La Cristalina, Patio Bonito. Sistema informativo. Así sería el aumento del salario mínimo para el próximo año. La cifra de inflación anual será el factor determinante en la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia para 2023. El año pasado, el gobierno de Iván Duque decretó un aumento del 10,07% en el salario mínimo mensual legal vigente, dejando el pago mínimo para los trabajadores en 1.000.000, tras sumarle 91.474 pesos. Ahora la expectativa está en las decisiones del gobierno de Gustavo Petro y las discusiones para definir el aumento comenzarían este mes. Empresarios y sindicatos se encontrarán en un tenso debate que pondrá sobre la mesa los diferentes puntos de vista que tendrán como base la inflación anual. A la fecha, la inflación alcanza el 11,44%, 1,37% por encima del año anterior, y teniendo en cuenta que falta la cifra del último trimestre de 2022. Uno de los comentarios que ha generado polémica ha sido el del empresario Mario Hernández, quien le propuso a Gustavo Petro implementar un aumento del 20%. Presidente Gustavo Petro,
La inflación va a cerrar el año rondando el más menos 14%. Yo le propongo que suba el salario mínimo el 20% y que fomentemos a la gente que quiere trabajar, indicó Hernández en un tuit. Tenemos diferencias importantes, pero igual que usted, soy un convencido de que la gente debe ganar más, agregó. Aunque desde el Ministerio de Hacienda expresaron que el salario podría aumentar entre 1.110.000 y 1.150.000 pesos, expertos señalaron que el incremento definido para 2023 podría superar el 25%, haciendo que el salario mínimo pueda llegar a 1.250.000 pesos, además del auxilio de transporte de ley. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. A las 6 de la mañana, 58 minutos, antes de irnos al espacio del Movimiento Misionero Mundial, un mensaje a la conciencia. Saludo de buenos días para Juan Carlos Barrera. Buenos días, señorita, ¿cómo amaneció? Dios la bendiga. Yo estoy en mi camita acostadito porque está lloviendo y está con la esposita. Él es Naranjazo, en sintonía desde el barrio Villa Hernández, ¿verdad? Osvaldo Huiza, muy buenos días. Y Pedro García, excelente mañana. Chao, Dios la bendiga. Bueno, siga durmiendo, Juan Carlos, aproveche el día lluvioso para dormir. 6:59 minutos, vamos al espacio del Movimiento Misionero Mundial. Un mensaje a la conciencia. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Inicia Momento de Fe, Reflexión y Oración de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Dirige el Pastor Eliezer Romero. Bienvenido. Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. Mi esposo y yo tenemos medio año de casados. Durante los 8 años del noviazgo hubo violencia y embriaguez por parte de él. Yo he permanecido fiel, pero mi esposo no. Apenas lo descubrí, no aguanté más, ya que antes me había hecho muchas cosas, como humillaciones y golpes. Pero es la primera vez que descubro una infidelidad. Me he ido de mi casa y, afortunadamente, no tenemos hijos que padezcan esta situación. Pero no sé cómo actuar o si hice bien en irme. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿cuánto sentimos lo que ha sufrido? Es evidente que cometió un grave error al hacer caso omiso del comportamiento previo de su esposo y decidir casarse con él de todos modos. Sin duda, usted se convenció, así como se convencen muchas otras mujeres, de que él cambiaría después del matrimonio. Sin embargo, él no cambió y es probable que no cambie hasta que se sienta lo bastante mal como para querer algo diferente. Por supuesto, Dios tiene el poder para ayudarlo a convertirse en un nuevo hombre, pero Dios no obliga a nadie a que reciba su ayuda. Su esposo tiene que desear la ayuda de Dios y pedírsela él mismo. En cuanto a si hizo bien en irse, hay dos razones por las que creemos que sí hizo lo debido. En primer lugar, si su esposo la ha golpeado en el pasado, entonces usted corre peligro a su lado. Tal vez usted no espere que aumente la violencia de él, hiriéndola más que hasta ahora. Pero él es una persona que no tiene dominio propio, así que pudiera rápidamente pasar de golpearla a matarla, sobre todo si está borracho.
Usted, al igual que cualesquiera otras personas que corren semejante peligro, necesitan tomar las medidas necesarias para protegerse. La segunda razón por la que creemos que usted hizo lo debido es que su esposo le fue infiel y es muy probable que vuelva a hacerlo. Aunque muchos matrimonios pueden salvarse luego de haber sufrido una infidelidad, la violencia de la que ha sido víctima hace que sea imprudente darle otra oportunidad a su esposo. Jesucristo enseñó que el divorcio se justifica si es por infidelidad. En el caso de usted, nos preguntamos si tal vez pudiera obtener una anulación legal, ya que ha estado casada muy poco tiempo. Eso dependerá de las leyes en su país, así que sugerimos que consulte a un abogado. Recuerde que Dios la ama y desea lo mejor para usted. Ponga su confianza en Él para que le dé la fortaleza y la sabiduría que necesita para el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 717. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Y en este pequeño receso de 5 minutos, sí, ya me di cuenta, está bastante oscuro el municipio de Cimitarra. Cae una leve llovizna, pero yo creo que esto va para largo. Buenos días para Gloria Patricia Jaramillo, para Janet Patiño G. Buenos días, Nelson Onta, que yo sepa, venía en camino, no sé si es que está lloviendo fuerte entre Landa Sur y Cimitarra, que no ha llegado. 7:04 en Solar FM Estéreo 107.7. Excelente mañana para los que ya salen de su casa a trabajar a esta hora, otros más lueguito. Y vamos con más noticias a esta hora. Hoy es jueves 20 de octubre de 2022. Feliz primer añito para Emily Mariana. Hoy está de cumpleaños, primer añito de vida. Emily Mariana, más conocida como La Rola. Un abracito, un bonito despertar. Tiene derecho a dormir un poquito más. 7:04. Atención, en otras noticias, mucha atención. Dos turistas desaparecidas por creciente súbita en el colegio Cundinamarca. Las lluvias en el departamento también dejan inundaciones y deslizamientos en Pasca, el colegio y Biotá. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que fueron suspendidas las labores de búsqueda de dos turistas bogotanas que se bañaban en un río del municipio del colegio cuando fueron arrastradas por una creciente súbita que se registró sobre las 6 de la tarde de este martes. La labor de búsqueda está encabezada por el Cuerpo de Bomberos del colegio, con el apoyo de los bomberos de los municipios de Biotá y San Antonio de Tequendama, la Defensa Civil y la Policía Nacional. Según se pudo establecer, las dos mujeres desaparecidas tienen 20 y 30 años respectivamente. El capitán Farfán también se refirió a las crecientes en el río Sumapaz, que ponen en alerta a los habitantes de los municipios de Ricaurte, Pandí, Arbeláez, Silvania y Cabrera. Todos los organismos departamentales de socorro están atentos a la evolución de las lluvias, que por estos días se incrementarán de acuerdo con el pronóstico del IDEAN. Las más recientes precipitaciones en Cundinamarca también dejan viviendas afectadas y algunas carreteras nacionales y rurales fuera de servicio. La directora de la Unidad de Gestión del Riesgo y Prevención de Emergencias del Departamento de Cundinamarca, Gina Herrera, informó que los comités locales de atención del riesgo se encuentran activos. De acuerdo con la funcionaria, las unidades de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja en este momento están en disponibilidad, especialmente en los municipios de Pasca, Biotá, trabajando en articulación con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca con maquinaria amarilla.
Ante el incremento de las lluvias, tormentas eléctricas, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra, las autoridades hacen una vigilancia permanente por parte de los alcaldes y de los propios habitantes en las zonas donde se pueden originar estos fenómenos naturales. En ese sentido, Herrera hizo una invitación a los cundinamarqueses para que estén en alerta frente a las crecientes que se han registrado en algunas fuentes hídricas, especialmente en la provincia de Sumapaz y en la provincia del Tequendama. 7:07 en Solar Estéreo. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. En los 107.7, las 7:07. Más información. Buenos días por acá para Yolanda Molina. Buenos días, Martica. Dios nos bendiga. Un poquito de frío, ¿cierto? Feliz mañana. Graciela Ariza, hola, buenos días, bendiciones, feliz día. Gracias por la compañía en esta mañana, mañana opaca en el municipio de Cimitarra. Hubo dos, casi tres días tiempo seco y hoy como que nos están pasando factura. Las 7:08, en otras noticias, capturan a alias Israel, presunto jefe del Clan del Golfo en el Magdalena Medio. Alias Israel sería el responsable de las amenazas en contra del alcalde de Puerto Wilches. En un operativo entre policía, ejército y fiscalía, fue capturado en San Pablo, en el sur de Bolívar, alias Israel o el ingeniero, presunto jefe de las estructuras del Clan del Golfo, que delinquen en Barranca Bermeja, Puerto Wilches, San Pablo, Cantagallo y Cimití, en los municipios de Santander y Bolívar, respectivamente. También fueron capturados alias El Flaco, hombre de confianza, y alias Paola, compañera sentimental de alias Israel, a quienes les hallaron una granada de fragmentación, cartuchos y equipos celulares. Esta estructura del Clan del Golfo es la responsable de extorsiones, homicidios selectivos, control territorial por la minería ilegal y narcotráfico, confirmó el coronel Henry Ramírez, comandante de la policía del Magdalena Medio. Alias El Ingeniero estaría detrás de las amenazas del alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Bueno, por aquí me contaron... No, mejor no cuento. 7:09. 7:09 en Solar FM Estéreo. Indígenas persiguieron, tumbaron de la moto y atacaron a palo a un policía en Bogotá. Trabajadores de un edificio cercano en el centro de Bogotá rescataron a un uniformado que terminó en el suelo después de las brutales agresiones. Varios videos compartidos en las redes sociales muestran el momento en que un grupo de indígenas agredieron a uniformados de la policía después de perseguirlos y tumbarlos de la moto, en medio de enfrentamientos entre esas comunidades y miembros del SMAT en el centro de Bogotá. Lo que en la mañana de este miércoles era un plantón en el que cerca de 200 indígenas bloqueaba la entrada del edificio Avianca en la carrera séptima con calle 16, se convirtió en un enfrentamiento después de que un grupo de policía junto con el SMAT intervinieran para garantizar la protección de la vida de los ciudadanos y los bienes de la zona, pues los manifestantes de las comunidades arremetieron contra la infraestructura y generaron daños en esta. En medio de las confrontaciones entre manifestaciones y la fuerza pública, se conocieron unos videos de la agresión que le propinaron un grupo de indígenas a dos integrantes de la policía. En la grabación se muestra el momento exacto en el que los persiguen y los bajan de la moto para arremeter contra ellos con palos. En uno de los videos se ve cómo un uniformado se encuentra boca abajo después de caer de la moto, mientras varios indígenas lo golpean brutalmente con palos. La misma ciudadanía fue la encargada de intervenir para intentar salvaguardar la vida del oficial. De igual modo, trabajadores de un edificio apoyaron a los civiles que se interpusieron ante las agresiones para rescatar al policía, que quedó tendido en el suelo. Ambos uniformados son atendidos por unidades de salud. Estas agresiones generaron el rechazo de senadores y cientos de usuarios en redes sociales. De acuerdo con el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, los señalados de cometer estos actos fueron miembros de la comunidad embera. En este video se ve claramente cómo miembros de la comunidad embera
agreden de forma indiscriminada a dos policías de nuestra ciudad. La violencia que vivimos hoy fue indiscriminada. Bogotá no tolerará estos hechos. Estamos coordinando con policía para judicializar a los responsables, escribió en su cuenta de Twitter. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Blanca López, por Dios, qué cosas. Más tolerancia, por favor. 7:12 minutos, así es. 107.7 Solar Estéreo, las 7:12 minutos, la nota musical del Magdalena Medio con más información. Multas por imprudencias viales en Bucaramanga y su área metropolitana. Luego de las diferentes o de los diferentes videos en redes sociales que se han viralizado, donde jóvenes se cuelgan de tractocamiones y personas del servicio público cometen imprudencias a la hora de transitar por las calles de Bucaramanga y su área metropolitana, hablamos con un experto en el tema, Jorge Abril, agente de tránsito de Bucaramanga. Dice que es una imprudencia que se realiza cada vez más seguido. La invitación es muy cordial de parte de la Dirección de Tránsito a los padres de familia, que a veces no orientamos a los muchachos sobre este tipo de maniobras que son altamente peligrosas. Queremos decirles que en Bucaramanga ya han ocurrido accidentes lamentables frente a estas maniobras que realizan los ciclistas. No olvidemos que colgarse en la parte posterior de un carro, de un vehículo, está generando un riesgo inminente de perder la vida. Las personas que sean encontrados haciendo este tipo de maniobras deben ir a recibir capacitaciones frente a esas situaciones de riesgo y si no van, deben pagar una multa aproximadamente de 152 mil pesos. Con respecto a los taxis, asegura que la Dirección de Tránsito recibe este tipo de quejas casi que a diario. Que sea el momento para hacer un llamado, porque eso sí deja muy mal parado este gremio. No son todos, pero el ciudadano necesita confianza y tranquilidad cuando tenemos que utilizar un vehículo de servicio público. Y con estas prácticas la gente no se va a sentir segura, señaló Abril. Para las personas de servicio público que realicen maniobras y pongan en riesgo la vida de los actores viales, se les inmovilizará el vehículo y además tendrán que pagar una multa de 450 mil pesos aproximadamente. Cabe resaltar que más de 60 personas han perdido la vida por imprudencias viales. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Estas son las noticias de hoy. En las noticias de hoy, un tema que está como quietico hace días es el de la viruela del mono. Pues les cuento que hay 9 casos más de viruela del mono en Santander. 7:15 a.m. 6 hombres y 3 mujeres entre los 20 y 50 años son los nuevos contagiados de la viruela símica en el departamento de Santander. Javier Villamizar Suárez, secretario de Salud de Santander, mencionó cuántos casos están activos actualmente. En Santander se reportan 9 casos más de viruela símica, de los cuales 3 son procedentes de Bucaramanga y 2 de Florida Blanca, 2 Girón, Piedecuesta 1 y San Gil 1. Es importante mencionar que del total de casos de Santander, 28 son los que se encuentran activos. Además de esto, se registran 8 casos probables que están siendo analizados y a la espera de resultados. A la fecha se han notificado 112 casos, de los cuales 70 han dado resultado positivo, 34 descartados y 8 se encuentran en estudio. 7:16 en Solar Estéreo. Sistema informativo. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Las 7:16, continuamos con otras noticias. Esta es la Comunidad Informa, un espacio comunitario donde ustedes nos pueden dar a conocer lo positivo o lo negativo de su barrio, vereda, sector o institución. Mucha atención, el nuevo petróleo de Barranca Bermeja será el agua, según Gustavo Petro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ratificó una vez más su compromiso con el medio ambiente y el rechazo al fracking. Desde Barranca Bermeja afirmó que el puerto petrolero le tiene que apostar al agua como principal fuente de economía y no al petróleo, cuyo precio del barril está en $28 y exportarlo tiene un costo de $90.
El mandatario aseguró que el nuevo petróleo de Barranca Bermeja será el agua y a su vez invitó a los santandereanos a pasar de ser un distrito petrolero a ser un territorio del agua. ¿De quién es el petróleo? Si hemos leído la Constitución, el petróleo es de todos nosotros, es un bien público, es del subsuelo, es propiedad de la nación. Pero, ¿por qué una empresa privada puede sacarlo y exportarlo? Porque hemos hecho un contrato como Estado con ella para concederle la posibilidad de explotarlo comercialmente. Asimismo, desde el Coliseo Luis F. Castellanos, donde se realizó la entrega de los 400 títulos de propiedad a familias del barrio 22 de mayo, el presidente aseguró que si el precio internacional del petróleo fuera de $30, la ganancia sería pequeña, pero como es de $90, es muy grande. Por lo tanto, Petro cuestiona que si el petróleo es nuestro, ¿no debería ser una parte de esta gran ganancia? Al tiempo señaló que debería servir para hacer elogios, alcantarillados, agua potable, comprar tierras para los campesinos y hacer una universidad en el Magdalena Medio. En medio de la entrega de títulos de propiedad, el presidente Gustavo Petro preguntó: ¿qué estará tumbando el peso colombiano? Dejó esto en puntos suspensivos e invitó a hacer un análisis de cómo lograr que la economía de Colombia pueda sostenerse ahora y el año entrante. A su vez, expresó que quizás sean los últimos años del petróleo en el mundo. Y entonces la pregunta que surge es: ¿y Barranca Bermeja qué? ¿Cuál es el papel de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en el inmediato futuro cuando este mundo se acabe? Asegura que eso sucederá porque la humanidad puede parecer como una especie que se siguen emitiendo gases de efecto invernadero que producen el uso intensivo en los diferentes países desarrollados del petróleo y del carbón. Petro invitó a la población a los diálogos que se iniciaron para que participen en el plan de desarrollo, para unir ideas con la propia comunidad del Magdalena Medio para lograr la transición del futuro de Barranca Bermeja. A 7:19 minutos. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Bueno, me dicen que aumenta el proceso de lluvia, que estaba cayendo una leve llovizna y que ahora ya no es llovizna, ahora sí es lluvia. Y está bastante oscuro. Vamos a revisar cómo está todo por acá. Mientras, le damos la bienvenida a Robin Chacón Rodríguez. Buenos días, ¿cómo está? Feliz mañana. 7:20 minutos en Solar FM Stereo. Otras noticias, mucha atención. Una mujer se encadenó para pedir atención para su hija discapacitada. En la carrera 33, número 52B26 de Bucaramanga, permanece encadenada Ivonne Lerma, una mujer que protesta para que la EPS Famisanar atienda las necesidades de su hija, una niña de 10 años en condición de discapacidad. Asegura que su pequeña nació con una malformación congénita y que desde el pasado 1 de febrero no le han querido entregar algunos insumos que son vitales para el bienestar de la menor. Hoy estoy aquí en la sede de la EPS desde horas de la madrugada, porque aunque conocen de las tutelas, no han hecho nada. Mi hija necesita de esos elementos, la atención, porque su estado de salud se deteriora. La mamá de la pequeña dice que ya interpuso demandas, quejas ante la Superintendencia de Salud para exigir atención de su hija, pero que no ha sido posible obtener respuesta. Agrega que no contar con los insumos y lo que requiere la pequeña de 10 años deteriora su estado de salud y aumenta el riesgo de infecciones. Salga de su casa bien informado. Millones de personas en todas partes. 7:21 en Solar Estéreo. El 22 de octubre habrá una marcha en Bucaramanga. Álvaro Jani, un empresario de Santander, dijo que la jornada de protesta es contra la petrorreforma que el presidente quiere introducir en el país, la cual perjudica a todos. Agregó que se invita a todos los sectores como la industria, el transporte, salud, comercio y a quienes se vean afectados por esta iniciativa del gobierno Gustavo Petro.
La marcha está programada para las 10 de la mañana de este sábado 22 de octubre. El punto de partida será la Puerta del Sol, es decir, sentido sur-norte. La jornada tomará la carrera 27 hasta llegar a la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. También saldrá una movilización de carros y motocicletas desde el sitio Papi Quiero Piña por toda la autopista para tomar la carrera 27 con calle 36 y concluir en la Plaza Cívica. Advierte este empresario que con la marcha se le quiere decir al presidente que hay que corregir el ritmo de la economía del país, porque como vamos podríamos caer en el abismo. Advierte que hasta los trinos del presidente causan alarma, ya que en los últimos días los Twitter del presidente Petro hicieron que el dólar en Colombia subiera. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. 7:23 en Solar FM Estéreo, 7:23. Continuamos con otras noticias a esta hora. La selva del Darién se está convirtiendo en un cementerio de migrantes. Mucha atención. Cúcuta conoció el testimonio de una ciudadana venezolana quien cruzó la frontera con Colombia con la intención de iniciar la ruta del Darién buscando el sueño americano. Ella, al igual que grandes grupos de personas, estarían saliendo de Venezuela a pesar de las advertencias de las autoridades en Estados Unidos. La mujer llegó a la selva con temor y relata cómo los coyotes empiezan a identificar la identificación de las personas para el recorrido. La selva del Darién se ha convertido en un cementerio para los migrantes. Desde que empezamos con el ingreso sentimos un fuerte olor a fétido. Poco a poco vamos ingresando, evidenciamos cómo los coyotes nos marcan con unas banditas. La manera de identificar si un migrante falleció lo hacen a través de un listado rudimentario que tienen. La situación más difícil la viven los venezolanos y los haitianos. Nos afecta mucho la humedad, el calor que se siente. Es una situación que no quisiera repetir. Allá vemos de todas clases de violaciones hacia las mujeres, muchos niños con sus padres, pero son los que más padecen. Gracias a Dios, un grupo de amigos y yo logramos pasar el Darién, señaló. Son más de 8 días de larga travesía. Los migrantes son estafados y robados hasta que consiguen un coyote que los ayude a cruzar la frontera. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. 7:25, mucha atención. A la cárcel fueron enviados dos policías que cuando no estaban de servicio atracaban. Después de una persecución casi de película en Tunja, Boyacá, la Policía Metropolitana de Tunja logró capturar a dos delincuentes que, atracando con arma traumática a sus víctimas, les habían robado cadenas y celulares en Tunja. La sorpresa de las mismas autoridades fue enorme al percatarse de que los delincuentes eran sus mismos compañeros de la institución, siendo patrulleros de policía de Boyacá y no portaban el uniforme porque estaban fuera de servicio. La llamada de la red de apoyo ciudadana que tenemos en Tunja nos logró confirmar sobre las personas haciendo atracos en motocicletas, los informantes o los cuadrantes haciendo un seguimiento con video cámaras de seguridad del municipio pudieron detectar la motocicleta y realizaron su persecución. Al interceptar a esos delincuentes les encontraron un arma traumática y varias personas denunciaron que esos sujetos les habían acabado de cometer hurtos. Luego fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Freddy Fernández Pérez. Por su parte, el coronel Marcos Wilson Forero, subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja, confirmó que en la identificación realizada en la URI de la Fiscalía General de la Nación de Tunja, se pudo establecer que estas dos personas capturadas son funcionarios activos de la Policía Nacional, y por ello se activaron inmediatamente todos los protocolos y se iniciaron las investigaciones disciplinarias para esclarecer los hechos. En el momento de los hechos delictivos, esas dos personas no se encontraban cumpliendo ninguna administración o ninguna labor administrativa de servicio. Y desde el momento de la ocurrencia de los hechos,
La Policía Nacional ha suministrado toda la información requerida por las autoridades competentes para el esclarecimiento de estos hechos. Agradecemos a la comunidad toda su información. Esto nos ayuda y nos facilita el trabajo. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Millones de personas en todas partes escuchan Solar Estéreo a través de la web. Las 7:27 acusan a un hombre de asesinar a su expareja sentimental en San Cristóbal. Un juez envió a la cárcel a un hombre señalado de asesinar a su expareja sentimental en Medellín. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de agosto de 2022 en el corregimiento de San Cristóbal, al occidente de la capital antioqueña. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Por tercera vez es capturado alias Caníbal, cabecilla del grupo El Mesa en el norte. El ejército informó que recapturó a alias Caníbal, de 48 años de edad, un temido cabecilla del grupo ilegal El Mesa en el norte de Antioquia y encargado de extender las acciones criminales especialmente en las poblaciones de Yarumal, Ituango y San Andrés de Cuerquia, entre otros. Y para ello se habría aliado presuntamente con alias o con las disidencias del Frente 36. Alias Caníbal o El Feo, también fue detenido con él otros tres adultos, entre ellos una mujer, su pareja sentimental y su jefe de seguridad. Además, aprehendieron a un menor de edad. Sistema informativo. 7:28, 7:28. Contraloría General de la República deberá auditar polémica venta de chatarra. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó el control excepcional que deberá tener la Contraloría General sobre el contrato de venta de chatarra del municipio de Medellín, el cual fue denunciado por haber sido pactado en un precio extremadamente bajo. De esta manera, la función de investigación que deberá asumir la Contraloría General de la República y no la Contraloría General de Medellín, donde según los proponentes de la iniciativa hay una permisividad con la administración. El concejal Daniel Duque demostró que se estuvo a punto de perder 30 mil millones de pesos y dado que los organismos de control municipal no han actuado con prontitud, hemos hecho la solicitud a la Contraloría General, señaló el representante Daniel Caraballo. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. Mucha atención, 10 personas, algunos fuertemente armados, quemaron un bus en la vía Medellín-Quibdó. La Asociación de Transportadores de Pasajeros, ATPA, denunció y rechazó la incineración de un bus de servicio público de la empresa Rápido Ochoa. El hecho se reportó en el sector conocido como Alto del Consuelo, a la altura del Carmen de Atrato, en la vía Medellín-Quibdó, en la noche del martes. Según el reporte de Samir Echeverri, director ejecutivo de APTA, 10 hombres camuflados y otros de civil, entre fuertemente armados, pararon el automotor que cubría la ruta Medellín-Quibdó con 13 pasajeros, los bajaron al igual que a los dos conductores y procedieron a prenderle fuego al carro. Nosotros rechazamos contundentemente y hacemos la solicitud para que la Fuerza Pública y el Ejército hagan una mayor presencia en el lugar. ¡Salga! ¡Salga de su casa bien informado! Millones de personas en todas partes. 7:30 en Solar 7:30. Así estamos finalizando las noticias del día de hoy, jueves 20 de octubre. Agradecemos a todos ustedes la sintonía, la participación. Vamos a ver cómo nos recibe el resto de mañana, cómo vamos a continuar en las labores del día. Espero que estén aprovechando este clima. Dios nos bendiga. Mañana aquí más noticias a las 6:30. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. La emisora que más se oye, Solar Estéreo. Esta es HKK88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.